Muy amados carmelitas, ya es 15 de julio, ya estamos a las puertas de nuestra gran fiesta. Nosotros, como hijos de María del Monte Carmelo, pues estamos muy, muy vinculados a esta fiesta y ustedes también, a través de las órdenes terceras, a través de las hermandades, a través de las cofradías, de Juventud Carmelita, de los colegios y de todo lo que es la familia carmelita. En los cinco continentes celebramos el Carmen. En los cinco continentes, tanto frailes como monjas, están trabajando y han trabajado desde el siglo XIII. ¿Cuánto más ahora y con cuántos medios? Por ejemplo, este es uno de ellos. Llevar nuestra espiritualidad de la Virgen del Silencio, de la Virgen del Monte, la espiritualidad del desierto, como nuestro padre Elías. Hoy, 15 de julio, estamos ya rebosantes de alegría. Es como comparar las rosas primeras. No están del todo abiertas, pero están empezando a esparcir ese aroma. Es así nuestra espiritualidad, callada pero acentuada en el amor, sacrificada en el olvido, pero sobre todo amante. De ahí nacen los colegios, de ahí nacen las hermandades, las órdenes terceras, los conventos y todo aquello que hacemos parte de nuestra gran familia carmelita. Dos cosas muy importantes: no podemos honrar a Dios y a su madre si no somos hijos de la Iglesia. Por eso en este año 2018 tenemos que acentuar nuestro compromiso con la Iglesia. Primeramente, participar en los cultos en gracia, la confesión, para poder comulgar. A ella no le gustaría que vinieran sus hijos sin poder preparar su corazón. De nada vale una casa limpia si tenemos el corazón por dentro sucio. Simplemente eso. Y un segundo punto, en estos tiempos que están corriendo, que tenemos que ser mucho más fieles a nosotros mismos, a Dios. Ser católico no es solamente un título, es una forma de ser, como lo es el carmelita. No somos muchos, somos muy pocos, pero de esos pocos, como en el desierto, allá en Monte Carmelo, está ella. Ella es nuestra única madre. Solamente a la Virgen la llamamos los carmelitas nuestra Santísima Madre. Y después todo lo demás fluye, la santidad, por consecuencia, por seguirla a ella. Por eso, en este tiempo de gracia, pidamos al Señor que seamos uno solo, una sola familia, un solo sentimiento. Santa María del Monte Carmelo lo guardaba todo en su corazón, como lo hacemos nosotros en nuestras casas, silenciosas, muy tranquilas, pero con un significado muy profundo: amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Por eso, feliz fiesta del Carmen, celebrarla con muchas cosas: misas, novenas, procesiones, quinarios y todo lo que haya en nuestro corazón. Pero lo más importante, imitarla. Imitarla es seguir su forma de vivir, siempre de la mano de su Hijo, y ella lleva dos cosas: a Jesús en primer lugar, como fruto bendito de su vientre, y luego el santo escapulario. Es el único signo distintivo de los carmelitas, y solamente a los carmelitas se lo entregó aquel 16 de julio, que ya estamos contando, es cantando el Flor del Carmelo, aquella oración que Simón Stott le dedicase y ella a los carmelitas regalase aquel escapulario, aquel 16 de julio de 1251. Por eso, feliz fiesta del Carmen en todo el mundo, feliz fiesta del Carmen en tu corazón, y sobre todo reza a un Padre Nuestro y un Ave María por todos aquellos carmelitas que están en el mundo y que necesitan de nuestra oración. Nos unimos a la Iglesia, nos unimos a la Orden del Carmen, nos unimos como hermanos, saludando a la Virgen y cantándola, y ella alabando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.